Bueno, Tatiana, muchísimas gracias por acompañarnos el día de hoy. Sabemos pues que tu agenda cuando estás por Bogotá y en Colombia es un poco apretada, son pocas las veces que te tenemos acá, pero te lo insisto, muchísimas gracias por estar acá con nosotros hoy en Win Sports. Hoy estamos también con Vale, una durísima del automovilismo, ya figura sobre todo en las redes sociales. Y pues nada, otra vez, en serio, muchas gracias por acompañarnos el día de hoy. No, a ustedes muchas gracias por la invitación. Aquí ya empezaré a informarme más de TikTok. De TikTok, de Twitch, de todas las redes sociales, porque es que esto es un hit. Muy bien que tengan esa variedad y que me enseñen un poquito también. Claro que sí, Tati. Bueno, nosotros acá en Colombia obviamente siempre estamos muy pendientes de ti. De hecho, nuestros seguidores siempre preguntan, Tatiana, Tatiana. Y mucha gente preguntaba, ¿por qué no hemos visto a Tati en las últimas carreras? Toda esa situación de la IndyCar que obviamente pues nos preocupó mucho a nosotros. Obviamente nos dejó un poco consternados. Habías tenido grandes carreras. Recuerdo muchísimo aquella en Indianápolis, pero en el circuito que fue con lluvia, que fue súper bien. Entonces, cuéntanos un poco cómo tomaste esa noticia pues del tema de no poder seguir compitiendo en la Indy, y bueno, ¿qué planes tienes? ¿Podemos de pronto soñar con algún poder volver a verte en alguna carrera antes de que termine la temporada? No, pues muchas gracias, de verdad es que sí, han sido como meses muy duros, porque pues precisamente el patrocinador principal que había estado también conmigo en por 2 años, pues se atrasó con los pagos y pues el equipo ya no tenía con qué continuar. Entonces pues me bajaron ahí de las últimas tres carreras. Estamos en búsqueda del apoyo para ver si logramos todavía hacer una o dos carreritas que quedan todavía de indicar en septiembre. Estamos por eso aquí trabajando duro fuera de la pista para ver si lo logramos y obviamente me encantaría volver como para uno primero figurar y ver si puede lograr quedarse un año más, porque pues siendo novata en una categoría tan complicada con unos circuitos que esos callejeros a los que nos meten, eso es como manejar es como estar arriba de un caballo casi, es bien complicado. Entonces ojalá poder tener la oportunidad de volver. Pero digamos, en este tiempo, ¿has sabido algo? ¿Te han dicho algo? Ahorita nos estás contando que hay una posibilidad de volver, pero ¿te han dicho algo más del tema de patrocinios, el tema de la parte económica? ¿Se ha mejorado un poco desde que, pues bueno, pausaste tu temporada? La verdad es que ha ayudado mucho como la verdad la gente volcándose como a apoyarlo a uno, empresas que también han empezado a golpear la puerta para saber qué se puede hacer. Obviamente el tiempo que tenemos es limitado y los equipos también, pues por ejemplo en el caso de mi equipo tuvo que pues echar a varias personas que estaban trabajando en mi carro pues porque no podían seguir contratados y bueno, estamos tratando de poner todo junto, pero si hay interés y es muy bonito pues tener a empresas que de todas formas ya me estaban apoyando, como son Oster, Kia, como Terpe, el Ministerio del Deporte. Lo que pasa es que pues el automovilismo desafortunadamente es un deporte muy muy caro, entonces ojalá logremos todos los fondos. Bueno, pero no nos quedemos únicamente con lo malo, hablemos de las cosas buenas que nos ha dejado esta gran categoría como lo es la IndyCar, porque tú lo comentabas y de hecho teníamos la oportunidad de entrevistar a Tatiana antes de que empezara su temporada y nos comentabas mucho esa parte física tan exigente. Pues estamos hablando de que conducir un coche Indy es incluso más exigente que un Fórmula 1, es supremamente complicado. ¿Cómo crees que esta experiencia te ha ayudado en tu manejo como piloto? Tú eres una piloto supremamente versátil porque has pasado por Super Fórmulas, probado Fórmula 1, Karts, WEC, o sea, mejor dicho, has hecho prácticamente todo. Entonces cuéntanos un poco sobre cómo fue pues esta experiencia que pudiste tener y cómo te aportó a ti como piloto. No, sí, la verdad es que yo creo que gracias a Dios he hecho todas esas categorías, porque realmente la IndyCar ha sido, creo que, el desafío más grande de mi carrera. Son, uno dice, las carreras sprint, pero de duración también, porque la verdad está uno como 2 horas y media ahí. Es un carro que no tiene dirección hidráulica, entonces me ha tocado como cambiar bastante mi forma de entrenar, porque la intensidad con la que estás en el carro es impresionante. Cuando miras los tiempos por vuelta, digamos que entre normalmente en la Fórmula 1, entre clasificación y carrera, hay como 4 o 5 segundos de diferencia, entonces uno pues va un poquito más despacio, ¿no? Como no está exigiéndose al máximo, y cuando tú miras la IndyCar es como 1 segundo de diferencia, vas todo el tiempo a fondo porque la degradación de neumáticos realmente no existe casi, o sea, es muy poca.
Entonces la exigencia es súper, súper grande y además pues ese agregado que es que no conocer ninguna de las pistas en nuestros callejeros, que se necesita muchísima confianza porque el muro está muy cerquita, está muy bachado, pues ha sido de lo más duro, pero creo que todas estas categorías que hice, ya entiendo por qué me tocó hacer todas esas y es para prepararme para la IndyCar. Ahorita nos estás hablando un poco de la dificultad de la Indy. Digamos, en esta época de pausa de la temporada, estando por acá, ¿cómo lo practicas? ¿Cómo mantienes las habilidades presentes para en el momento que te digan, listo, Tatiana, mañana vuelves, estar al tope y estar al nivel profesional como en el que estabas hace unas semanas? Sí, exacto. Obviamente no hay nada como estar montada en el carro, ¿no? Pero pues yo he estado, digamos que ahora que he tenido más tiempo como para entrenar, porque a veces con los viajes estás como que 2 días por fuera, no puedes entrenar. Ahorita he estado entrenando físicamente mucho, mirando videos de las próximas carreras por si acaso, y obviamente haré alguna sesión, si se llega a dar una de las carreras, una sesión de simulador con el equipo, y obviamente he estado súper pendiente de las carreras, escribiéndole a mis ingenieros como para saber un poco también el equipo cómo va y tratando de estar lo más vigente y preparada posible para si llega esa oportunidad. Tú ahorita nos comentabas sobre pues esas carreras, esas categorías en las que has estado en el WEC. Nos hacían, pues teníamos la oportunidad de preguntarles de pronto a los seguidores que qué preguntas les gustaría hacerte, y habían muchísimas preguntas por el tema del WEC, esa experiencia tan maravillosa que tuviste con Betky Visser y con Sofía Flores, y nos preguntaban mucho cómo fue para ti esa experiencia de conducir Le Mans, porque Tatiana estuvo en Le Mans, una carrera muy exigente que, bueno, tal vez no fue el mejor final, pero que ustedes se destacaron muchísimo y que creo que sorprendieron a más que uno. Entonces, ¿cómo fue esa experiencia? Y de pronto ahorita con todo lo que está pasando de la Indy, ¿podemos de pronto esperar que vuelvas al WEC, de que se pueda volver a ver ese equipo femenino de pronto en un futuro cercano? Sí, no, la verdad es que no hay nada como las 24 horas de Le Mans. Yo creo que es muy parecida como a las 500 millas de Indianapolis, que pues no he hecho como piloto, he estado ahí como espectadora, pero la atmósfera que te trae, la cantidad de fans que van a las 24 horas. Yo tuve la oportunidad de arrancar ambas ediciones, las dos que hemos corrido, con el equipo 100% femenino, que pues queríamos como mandar ese mensaje de pues sí se puede, porque a veces como que cuando tienes una mujer y varios hombres, entonces, ah, no, pues es que la mujer está de relleno. No, aquí no hay excusa, es como estábamos ahí porque acabamos en el top 10 pues por el trabajo bueno que hicimos con todo el equipo, y pues tener esa responsabilidad, ¿no? Para mí, de yo empecé la carrera, la terminé, uno estar en turnos en la noche, cuando vas a 300 kilómetros por hora a las 3 de la mañana, cuando ya has hecho 4 turnos antes y estás un poquito cansado, y la concentración tiene que ser pues muy, muy importante, ¿no? Y entonces creo que es de las carreras que me encantaría volver a hacer algún día. Y pues estamos, obviamente, mi plan es tratar de quedarme en la IndyCar, pero obviamente me encantaría hacer carreras de duración en el futuro. Bueno, digamos, hablando de tus carreras más importantes, justamente en las últimas temporadas tuviste la posibilidad de competir junto a Juan Pablo Montoya, que tú misma has dicho que ha sido tu mayor grande inspiración. ¿Cuál ha sido el apoyo también en cuanto a consejos, en cuanto a también en la parte de tu carrera, de patrocinios que te ha dado Juan Pablo? Y de pronto también sabiendo que en esta última temporada le ha puesto mucho los ojos, entendiendo obviamente a Sebastián, que es su hijo, pero supongo que él sigue ahí pendiente de ti. Sí, no, la verdad es que Juan Pablo ha sido súper abierto siempre desde que lo conocí, y coincidimos en el primer circuito, que precisamente fue en Bahrein, cuando él estaba probando un Porsche en el WEC, después del WEC, y desde ahí siempre ha sido súper abierto a darme consejos en la IndyCar, también en la parte del setup, en la parte, pues hay muchas cosas que también se pueden hacer de la parte del setup del carro para que el timón pues sea un poquito menos duro, y entonces él como que ha compartido también muchos tips de ese tipo, y ya de la carrera en sí, que es muy chévere cuando uno está en el mismo circuito, en un carro muy parecido, y puedes ir a preguntarle, oye, ¿tú sientes esto? ¿Tú sientes esto otro? ¿O soy yo que soy la...? No, haz esto, esto otro. Y la verdad ayuda muchísimo, entonces pues más admiración aún por él, y obviamente siguiendo a Sebastián, que yo creo que es un gran talento que tendremos ahí en las mejores categorías del mundo con una dirección tan buena como la de Juan Pablo.
Bueno, pues precisamente comentas a Sebastián y hay varios pilotos que están en camino. Tenemos a Nicolás Baptiste también, a Jerónimo Berrío, que está en Fórmula 4 francesa. Muchos pilotos colombianos que te ven a ti, a Juan Pablo como referentes. ¿Qué significa para ti ser un referente para ellos y cómo ves tal vez ese futuro del automovilismo colombiano? No, es muy bonito, la verdad, que lleguen a, pues tú puedas ser una fuente de inspiración para la generación que viene. Yo creo que uno puede devolverle un poquito al deporte que le ha dado tanto y por ejemplo, estuvimos en un evento de Oster donde vi a varios kartistas, unos que se van para Italia, una niña que está ahí tratando ya de ganar y representar a Colombia en uno de los mundiales en Portugal luego. Y pues ver como todo, que el automovilismo, aunque nos hace falta recursos acá y más autódromos y más categorías, pues que el talento está ahí, que ojalá pues marcas también como he encontrado yo con Oster puedan tratar de fomentar y ayudar a que tengamos más opciones desde temprano, es que uno necesita ese apoyo. Ese apoyo definitivamente es fundamental y sobre todo, tú lo decías en un principio, en un deporte como el automovilismo que es demasiado costoso. Pero bueno, ahorita en este momento vamos a pasar a una sección que tenemos de preguntas rápidas. La idea es como un ping pong antes de pasar a las preguntas que la gente nos dejó en Instagram, que ya Vale te estaba comentando al respecto. Entonces bueno, ¿estás lista? La idea es que sea rápido. ¿Listo? Preguntas rápidas y respuestas rápidas. ¿Listo? ¿Tu piloto favorito en esta temporada de la Fórmula 1? Lewis Hamilton. ¿Un referente aparte de Juan Pablo Montoya? Max Verstappen. ¿Schumacher o Ayrton Senna? Ayrton Senna. ¿Una palabra para describir a Leila Lombardi? Pionera. Ok, ¿24 horas de Le Mans o 500 millas de Indianapolis? Uy, no, ambas. ¿Ambas? Escoge una. No, pero es que no es justo porque las 500 millas no las he hecho. Entonces, bueno, las 500 millas. Ok. ¿Y un sueño que aún no has cumplido, pero que sigue en tu lista de deseos? Correr en Fórmula 1. Ok, ojalá y ojalá así sea. Bueno, vale. Bueno, como te comentábamos, teníamos muchas preguntas del público, de las personas de Instagram, muchos seguidores de La Chica, de la F1, de Win Sports. Y había una pregunta que me llamaba mucho la atención, que me parece bastante curiosa, y es ¿con qué piloto de la grilla actual, pues de los pilotos de Fórmula 1, te gustaría estar en el mismo equipo y con quién no te imaginarías de compañero de equipo? O sea, ¿cuál dirías? No, este tipo como compañero de equipo, paso. Pues a mí me gustaría estar con Lewis Hamilton porque pues todo el mundo, o sea, como los pilotos jóvenes que han pasado por ahí, por Mercedes, como pilotos de pruebas, dicen que la forma en la que trabaja es increíble. Entonces uno como pues saber cómo trabaja un 7 veces campeón del mundo, creo que es muy interesante y medirse a ver a uno dónde está, me gustaría mucho. Y con quien no estaría, yo creo que, espero que no vea este programa, creo que no estaría con Lance Stroll. Ok. Sabemos que no te queda mucho tiempo, pero ya para ir cerrando, queremos preguntarte cómo es el panorama del deporte femenino en Colombia. Digamos, ahorita en las últimas semanas, pues tuvimos la gran hazaña de la Selección Colombia Femenina, están ahorita en el Mundial Sub-20, pero no solamente en fútbol, en todos los deportes, también en los deportes olímpicos, en el automovilismo, que tú eres la gran representante del país, ¿cómo lo ves actualmente? Sí, yo creo que está claro que el talento está y que necesitamos es más apoyo, o sea, increíble lo que han logrado con los pocos recursos que a veces se tiene. Entonces yo creo que es un llamado también a más empresas a que realmente lo que se invierte en el deporte femenino todavía no se puede comparar con nada en el los hombres. Entonces ojalá que todo eso que se está hablando, pues que realmente se llegue a que se ejecute. Y pues en mi caso también, por ejemplo, Oster está también con unas becas que está dando, después llevan 6 años con este proyecto de becas para ayudar a esos deportistas desde la ruta y de inspirar, porque al final necesitamos pues ver para creer, ¿no? Y que cada vez más haya esos representantes que necesitamos en Colombia, ojalá pues más mujeres, ¿por qué no? Tati, para ir finalizando, ¿qué mensaje le darías a la gente? De pronto esas niñas que ven esta entrevista, esas mujeres que dicen, yo quiero ser como Tatiana, yo quiero destacarme de esa forma, ya sea en un deporte, ya sea en mi profesión, ¿sí? ¿Qué mensaje le darías, no solamente a las mujeres, sino también a muchos hombres que sueñan con cumplir sus sueños, valga la redundancia, como tú lo has hecho pues, en el automovilismo mundial? Y yo les diría que no hay nada imposible, que no importa cuántas veces te digan no, seguro que
el no ya lo tienes, entonces hay que seguir trabajando duro, no hay nada imposible. Y para mí es eso, atreverse a ser diferente a veces. Siempre hay varias formas de hacer las cosas, entonces a no rendirse. Bueno, Tati, muchísimas gracias. En serio que en nombre de Win Sports te agradecemos, es un honor por habernos acompañado el día de hoy. Esta es la casa del deporte colombiano, también es tu casa, por lo tanto. Y pues nada, esperamos volver a verte pronto, bien sea acá o en la pantalla dentro de la Fórmula 1, que puedas continuar tu temporada como esperas hacerlo y como nos lo acabas de contar. Muchísimas gracias a ustedes por todo el apoyo y ojalá que vengan a ver una carrera que... Ojalá. Súper. Muchas gracias.